encuentren muy bien en donde quiera que ustedes me estén viendo, ya que el día de hoy les traigo un maquillaje de Spider-Man para este Halloween. ¿Tú quieres saber cómo es que lo voy realizando? Pues quédate, que comenzamos. Lo que es esta ceja, chicas, y también ya apliqué corrector. Estuve ocupando este que es de la marca Bisú, el tono es beige. Voy a estar ocupando esta paleta que es de la marca Beauty Creation, es la de Slangier. El primer tono que voy a estar aplicando es este azul. Este tono azul lo voy a estar aplicando desde la parte interna de mi ojo, más arriba de mi cuenca, y me voy a ir aplicándolo a toquecitos. Aquí aprovecho para realizar lo que es mi V externa. Voy adentrando un poco a lo que es mi párpado móvil. Esta sombra la voy a llevar un poquito hacia afuera, no mucho. Voy a sacudir el exceso de mi brocha. Comienzo a difuminar este tono azul. Voy a estar usando un cotonete o un hisopo y voy a estar limpiando esta parte de aquí, pero no voy a estar aplicando agua micelar ni nada, chicas. Simplemente con el puro cotonete. Voy a usar la esponjita y voy a estar limpiando esta parte de aquí. Voy a estar aplicando el tono rojo. El tono rojo lo voy a estar aplicando en toda la parte que limpié. Aquí estoy aplicando el tono azul y comienzo a difuminar. Nuevamente estoy aplicando aquí el tono azul. Voy a estar ocupando este delineador que es de la marca Prosa. Voy a estar realizando un delineado aquí, chicas. Ahora paso a delinear mi ojo. En el arco de mi ceja estoy aplicando una sombra en tono cremita. De este lado voy a estar ocupando este pegamento para ocultar lo que es mi ceja. Una vez ya teniendo la ceja así, voy a estar aplicando corrector. Una vez aplicado el corrector, voy a estar presionando para que penetre bien a lo que es toda la ceja. Para sellar el corrector voy a estar ocupando los polvos translúcidos que son de Mary Kay. En la esponjita estuve aplicando el polvo, ahora lo voy a presionar. Con una brocha voy a estar retirando. Estaré ocupando este delineador que es de la marca Italia, el tono es blanco. Este delineador me va a ayudar a realizar lo que son los trazos para saber bien hasta dónde llegar. En dado caso que uno se equivoque con el delineador blanco, es más fácil borrar, miren. Voy a estar realizando lo que es el ojo.
Como bien les digo, chicas, pues podemos borrar con el dedo muy fácilmente si nos equivocamos. Esta línea voy a borrar un poquito, chicas. Voy a estar ocupando esta paletita que es de CC Beauty. Estaré aplicando el tono blanco. También estoy aplicando en lo que es mi línea de agua. Voy a estar ocupando el delineador negro, igual de la marca Italia. Y voy a estar delineando todo alrededor de lo que es el ojo, chicas. La línea sí tiene que ir algo gruesita, no tan delgadita. Voy a estar marcando bien. Con un cotonete voy a limpiar esta parte de aquí, miren. Y qué fácil es. Voy a estar ocupando este tipo de brocha. Voy a estar ocupando el tono rojo. Este tono rojo, chicas, lo voy a estar aplicando en todo esto. Voy con la parte del cuello. Ok, chicas, con lo que sobró en la brocha voy a llevar así bien pegadito al nacimiento de mi cabello. Voy a estar realizando las líneas negras para simular lo que es la telaraña, chicas. Estaré aplicando el tono negro. Aquí voy a hacer una línea así, chicas, chiquita. La primera línea la voy a hacer de aquí hacia arriba. Ahora sigo con las del cuello. Estaré realizando las líneas que van en medio. Estas líneas ya van más delgadas. Bueno, ahora aquí voy a difuminar con mi dedo. Voy a estar realizando lo que es una araña. Primero la voy a hacer con el delineador blanco. Con el delineador negro voy a marcar. Aquí comienzo a rellenar bien. Estoy dejando sin rellenar porque ahí le voy a poner blanco. Voy a estar realizando lo que son las patas de la araña. Voy a
Voy a estar ocupando esta paletita que es de Viet Cosmetics. Voy a estar ocupando la sombra negra. Con la sombra negra voy a estar sellando todo el lápiz que apliqué en la araña. También las patas. De este lado ya apliqué base de maquillaje corrector y también sellé el corrector. Con delineador negro voy a estar delineando mi línea de agua. Voy a estar llevando un poquito por fuera también. Voy a estar aplicando el tono azul. Lo voy a estar aplicando en mis pestañas inferiores. De este lado voy a estar realizando mis contornos y voy a estar ocupando esta paletita que es de Clinique. Voy a estar ocupando este tono. Como iluminador voy a estar ocupando este que es de Bisú. Como rubor voy a estar ocupando este que es de Bisú, el tono es durazno. Nuevamente voy a estar ocupando el tono negro. Con este tono negro voy a ir así como que perfilando todo alrededor, chicas. Esto va a simular como si el traje se estuviera desgarrando. Estas líneas están haciendo la diferencia. De igual manera de este lado. Estaré aplicando este tono plateado. Ese tono plateado lo voy a estar aplicando en las líneas. Estas líneas también las pueden hacer con delineador blanco. Igualmente con la araña. Le voy a estar aplicando ahí tono plateado. Como labial voy a estar ocupando este que es de Wet n Wild. El tono es 930B. De este lado apliqué pestaña postiza y también delineador negro en lo que son los labios. Y pues así queda ya el maquillaje terminado. De Spider-Man o de Spider-Girl les haya agradado, porque a mí en lo personal me encantó cómo es que se ve, cómo es que quedó. Siento que al hacer el maquillaje así como si estuviera desgarrado, siento que le dio un efecto bastante padre a lo que es este maquillaje. Esta es mi quinta propuesta que yo les traigo para este Halloween. Déjenme saber en los comentarios si les agradó o realmente así como que pasan. Que este maquillaje se lo pueden realizar a sus peques. Si lo vas a realizar en una niña, pues también le puedes realizar un maquillaje de este lado. Si lo vas a realizar en un niño, pues no, simplemente así. O también puede ser la opción que lo puedes realizar completo. Y pues nada, chicos y chicas, eso sería todo. Ya saben, si el video les gustó, no olviden regalarme un like y obviamente compartir este video y suscribirse a mi canal si es que aún no lo han hecho. Y yo los veo en un próximo video. Bye.